Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. Amigas, amigos, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al tablero en Mega TV. Concluyendo una semana intensa con matices de todo tipo. Una semana atrás, ¿con qué estábamos? Con el incendio. Estábamos tosiendo el humo negro del sospechoso incendio de la justicia electoral, cuya estela, cuyo penacho de humo sigue ensombreciendo el panorama político y contaminando también la subsiguiente investigación judicial a la que están obligados a atender y tramitar. ¿Qué saldrá de esa investigación? No lo sabemos. ¿Cuándo? Tampoco lo sabemos. Pero algo se está moviendo y ese algo le ha causado un daño reputacional grave, gravísimo a la justicia electoral. Ese capital de confianza que le permitía arbitrar situaciones muy complejas de enormes choques de intereses creados, hoy es un capital perdido. Lo que significa que esta institución debilitada, esta institución en estado de sospecha, será la que deba arbitrar uno de los procesos electorales más sensibles y complicados que hayamos visto en los últimos años, por los detalles que todos conocemos. Detalles, mucho más que detalles. Temas centrales en la política paraguaya y en nuestra necesaria, inevitable relación con el resto de los países del planeta. El día de hoy se supo, amigos, de la remoción del almirante Carlos Velázquez Moreno, hermano del vicepresidente de la República, Hugo Adalberto Velázquez Moreno. Sin dudas, los Velázquez Moreno, o los Velázquez y sus variantes, están viviendo un año para el olvido. El vicepresidente se convirtió en un florero, finalmente. Perdió su ticket a la presidencia de la República como candidato oficialista dentro de las internas del Partido Colorado. Perdió todo el ímpetu, la figuración y la potencia que tenía, que seguramente le facultaba a abrir las puertas que quisiera, a patear las puertas que quisiera. Bueno, hoy tiene que pedir permiso, perdón y gracias para cada paso que da. Muy devaluado el vicepresidente de la República recibe hoy este nuevo telegrama colacionado que le dice, y tu hermano también, chao. La política y los ciclos de relevos en la milicia, asunto que entró hoy a la agenda de asuntos a ser analizados, conjeturados y sospechados en la política nacional. Amigos, hoy nos toca hablar de algunas cosas como el tema de cómo continúa la agenda de la justicia electoral, de la atención al siniestro, asunto que no debe ser considerado algo aparte en la justicia electoral. Comprendan esto. Si resulta que hay un matrimonio en malos términos y se incendia una parte de la casa y se sospecha que uno de los cónyuges indujo o produjo el incendio, no podemos tratar desagregadamente la investigación del incendio de la conducta de los cónyuges en el proceso que probablemente termine en una separación. Alguien se va, alguien se queda. Asimismo, con la justicia electoral, no podríamos avanzar sustantivamente en asuntos electorales si no se avanza también vigorosamente en la comprensión de lo que pasó y en la determinación de eventuales responsabilidades por acción o por omisión. Pretender que vamos a dejar en el olvido por el bien del Paraguay, dirían los liberales, porque se nos acerca la fecha de la elección, porque si hacemos demasiado, hinchamos mucho la,
el batido de la levadura del incendio, vamos a terminar jodiendo esto. Amigos, el incendio ya jodió la elección. Más vale que con la fuerza del momento tomaron un riesgo, las cagaron, perdón por la crudeza del término, y ahora que paguen las consecuencias. Las consecuencias es que están debilitados. ¿Quién es el poder fáctico colorado que hace del Tribunal Superior de Justicia Electoral un espacio muy injusto? Muy injusto. ¿Quién dijo que la justicia electoral debe ser una institución colorada y al servicio de los colorados? ¿Qué pasa con los liberales? ¿Qué pasa con el tercer espacio, con el Partido Encuentro Nacional, con el Partido Patria Querida, con el Partido Hagamos, con todos los partidos que están representados en el Congreso y los otros, la Alianza Frente Guazú? ¿Dónde está la representación? ¿Dónde está la equidad en la administración de la justicia electoral? El otro día nos decía un legislador que hay como 36 o 38 direcciones de alta jerarquía en la justicia electoral, de las cuales el 99%, digamos 38 direcciones generales, de 38, 37 están en manos del Partido Colorado. ¿Es esa una institución justa? ¿Es esa una institución equilibrada? No, no lo es. ¿Es esa una institución colorada? Y pues que sea una institución colorada, pero que sea sufragada con dinero del Partido Colorado en todo caso. Que no nos pase la amargura que ya nos pasa con la Fiscalía General del Estado, que es una institución, que es una empresa del Grupo Cartes, y sin embargo la pagamos nosotros. Señor Cartes, haga el cheque, páguele a sus empleados del Ministerio Público, y si parece que también la justicia electoral ha pasado a ser una empresa suya, hágase cargo económicamente. ¿No le parece un exceso a usted que le sobra plata? Bueno, hago un silencio incómodo para anunciarles que vamos a hacer una breve pausa y luego vamos a entrar en materia. La exclusión de referencias a la población afrodescendiente en el Censo Nacional de Inminente Ejecución. De la justicia electoral, que la justicia ha habilitado, ha permitido, ha autorizado una pericia para establecer las causas del incendio. Y lo tercero, esta noticia no menos grave, diría que la más grave de las tres mencionadas, que es el suicidio infantil. En el año 2021, en Paraguay, hubo 2 suicidios infantiles por semana. Es una noticia más. Vamos a hojear el diario y vamos a pasar de las noticias policiales a exequias, a ver si se nos murió un pariente y después mirar hipismo, ajedrez, tenis y finalmente llegar al fútbol. Vamos a dar vuelta a la página no más, mientras a nuestro alrededor hay niños que se están suicidando. Vamos a hablar de esto. Duele hablar. La sola referencia ya es dolorosa, pero es nuestra responsabilidad generar un registro e influir en la generación de políticas públicas en esta dirección. Empezamos a vuelta de la pausa. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you put your arms around me. I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me. Fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name. Amigos, amigas, vamos a hablar con la abogada Mirta Moragas. La doctora Moragas está actualmente en Lima, Perú, acompañando la asamblea del sistema de la Organización de Estados Americanos. Vamos a requerirla para hablar de un tema de visibilidad e inclusión de minorías en Paraguay,
a partir de una protesta de la comunidad de afrodescendientes que se han enterado de que en el catastro, en la sustanciación del relevamiento demográfico que hará el Instituto Nacional de Estadísticas en el marco de la Encuesta Nacional de Hogares de Inminente Ejecución, no habrá un campo para caracterizar y catastrar a la población afrodescendiente. Es decir, en su proceso inercial, la Encuesta Nacional de Hogares los va a hacer desaparecer, los va a invisibilizar. No se trata tanto de la comunidad en sí como de la mirada y la filosofía que está implicada en una decisión de este tipo. Doctora Moragas, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Quique, un saludo a la audiencia. Bueno, cuéntenos, por favor, sea nuestra corresponsal en Lima. De la agenda de la Organización de Estados Americanos, diríamos que ¿cuáles serían los temas que van a concentrar mayor capacidad de debate? Bueno, la Asamblea General de la OEA de este año tiene como lema Juntos contra la Desigualdad y la Discriminación. Ese es un lema que elige cada año el país anfitrión, que en este caso fue Perú. Entonces, digamos, todos los diálogos de jefe y jefa de delegación giran en torno a ese tema. Y al mismo tiempo hay resoluciones y declaraciones que se aprueban teniendo como tema central eso, digamos, ¿verdad? Paraguay está presente como todos los años y está en este momento también negociándose, entre otras cosas, la resolución de derechos humanos. Y ahí, como evaluación súper rápida y general, puedo decir que Paraguay está teniendo una posición muy conservadora, muy regresiva, con relación a ciertos temas de derechos, sobre todo derechos sexuales, derechos reproductivos, o sea, temas que en Paraguay ya está, o sea, por ejemplo, derechos reproductivos, que es un tema que ya está en, digamos, hay un Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, hay leyes, hay políticas públicas, Paraguay en el ámbito internacional los está negando o obstaculizando, digamos, entonces, y está haciendo bloque con países conservadores como Guatemala, Santa Lucía y otros países, digamos, de la región más conservadores. Y eso, de hecho, está alargando, o sea, el cierre de la asamblea, que tiene que ser el día de hoy, de hecho, se está retrasando porque, entre otras cosas, no se están terminando de negociar los documentos. Y ahí, la verdad, que el rol de Paraguay, desde mi punto de vista, está siendo bastante lamentable. Doctora Moragas, aquí en Paraguay ha saltado la noticia de que la comunidad afrodescendiente ha entrado al detalle de que el Censo Nacional de Hogares no va a incluir ninguna expresión que los visibilice como colectivo singular de nuestro mosaico nacional. Y más allá de lo que eso signifique puntualmente para esa colectividad, está implicada la propia visión del Estado. No sé si es una visión homologadora o se trata de un caso de economía malentendida, que alguien dijo, bueno, ya son demasiados ítems en el censo, vamos a quitar unos cuantos, a ver qué sacamos. Igual que Marito en su momento, cuando le faltaba plata en pandemia, dijo, saquemos la plata de los Juegos Odesur, mira de lo que nos íbamos a perder. No sé si ese es el criterio, pero lo cierto es que esto nos demuestra, y es absolutamente congruente con el gobierno que tenemos, la ausencia de una mirada de inclusión, de visibilización de la diversidad de lo que somos como sociedad. Es así mismo, tal cual. La verdad es que la razón no fue explicada, por lo menos públicamente, por el INE. La verdad que es una razón que deberíamos conocer. Muchas veces en los procesos de encuestas se alega lo caro que cuesta cada variable, digamos. Yo no sé si esa fue la razón, no sé cuál fue, pero también hay que contextualizar un poco la gravedad de esta exclusión por lo siguiente. Paraguay ya fue observado en varias ocasiones por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas y todas las veces le dijo a Paraguay, usted como Estado tiene que contabilizar a su población afroparaguaya. O sea, es una recomendación reiterada del comité porque Paraguay nunca pudo dar cuenta de cuánta es su población afroparaguaya. Entonces, eliminar esa variable significa otra vez un incumplimiento de una obligación que tiene el Estado por haber suscrito la Convención contra la Eliminación de la Discriminación Racial. Entonces, es una decisión que no es solamente económica, sino también es una decisión política. Y también muestra como la negación de la diversidad de personas que viven en Paraguay, la negación, o sea, otra vez no vamos a tener cifras oficiales de cuál es la población afroparaguaya, y eso es sumamente grave, porque eso impide la elaboración de políticas públicas, y ahí además agrega un tema, o sea, agrega algo adicional que es,
ya la autoidentificación muchas veces de la población afroparaguaya es ya difícil por la negación histórica de la existencia de las comunidades, por la desarticulación histórica que el Estado ha hecho. Y de hecho muchas de las quejas es que pareciera que solamente Cambacuá y el baile es lo único que existe de lo afroparaguayo, y eso es muy limitado de alguna manera. Es hermoso, es parte de nuestra cultura, pero es muy limitado. No se va a poder avanzar en políticas públicas porque literalmente no vamos a saber cuál es la población meta. Y además parece una burla el año en que Paraguay aprueba la ley de afrodescendientes. O sea, la ley 6940 fue aprobada este año, reconoce la desigualdad y la discriminación histórica de los pueblos afrodescendientes y acto seguido dice, no le vamos a contabilizar en el censo. Realmente es algo sumamente grave y expone a todo un grupo de personas que son paraguayas, que son afroparaguayas, otra vez a continuar en un ambiente de invisibilidad, digamos. Y Paraguay otra vez no va a poder dar cuenta de cuál es su población y, por supuesto, eso deriva en la imposibilidad de las políticas públicas. Bueno, nada raro. Paraguay dice sí, pero no. Entonces, sí a la ley, pero no al censo. También, doctora, en las semanas previas hubo reclamos de colectivos integrados al arco LGTBIQ+, que pedían y reclamaban y exigían que el censo los contemple. Digamos que esa petición, más allá de su estricta justicia, porque nos guste o no, nos moleste o no, nos asuste o no, forman parte del mosaico nacional, son personas, existen y se definen como tales. Pero digamos que tenemos pendientes probablemente una cuestión de ajuste de nuestra carta constitucional para que todas las fichas caigan en su lugar. Pero había que hacer el reclamo, había que ejercer por lo menos el derecho al pataleo. Pero esto de la población afrodescendiente pareciera que no hay un ángulo para eliminarlo de la encuesta. Así que después de hablar con usted, nos quedará la obligación de hablar con el director del Instituto Nacional de Encuestas a ver cuál fue el criterio. Tal cual. O sea, ojalá que pueda dar una respuesta, pero la que sea. O sea, si es económica, tienen que hacer el esfuerzo. Si es política, mucho peor. Pero esa es una deuda histórica. Y ahí yo igual quiero hacer como una pequeña precisión a lo que vos decías. El artículo 46 de la Constitución establece que en Paraguay no se admiten discriminaciones. Y tanto en el tema afrodescendiente como en el tema LGTBI, además, o sea, las políticas de igualdad, por ejemplo, en el tema LGTBI van mucho más allá del matrimonio igualitario, digamos. O sea, que las personas no sean excluidas de sus lugares de trabajo, de estudio, que puedan andar libremente por la calle. Eso no tiene que ver con el matrimonio igualitario. O sea, en Paraguay lo que tenemos es una ausencia total, y eso recordemos, de una ley contra toda forma de discriminación. O sea, ese artículo 46 no está reglamentado, no hay un mecanismo, y entonces las discriminaciones ocurren y no hay políticas públicas tampoco, porque lo que hay es una negación de la discriminación, y a mí me parece que en esa negación de la discriminación, en esa negación de la diversidad, también entra, o sea, el sustrato es el mismo, el sustrato con que se discrimina a las personas LGTBI es el mismo sustrato con el que hoy se está discriminando abiertamente a las personas afroparaguayas al no ser contabilizadas en el censo, y o sea, el sustrato es el mismo, la discriminación es la misma, cambian las razones, cambian las explicaciones probablemente, pero el hecho de que hay una recomendación continuada, y además Paraguay va por todos lados a decir que tiene un sistema que es el CIMORE, donde pues, se puede hacer seguimiento de las recomendaciones, y después al mismo tiempo hay una recomendación absolutamente persistente de contar a su población afroparaguaya y no está aplicando, muestra, o sea, no, yo no sé, hipocresía probablemente, no se me ocurre otra palabra en este momento. Bueno, lo que pasa es que también, lamentablemente, hay tanta necedad en algunas y tanto pavor en algunas militancias que nos estamos perdiendo de una oportunidad de conocernos y de retratarnos mejor. Y voy a usar un ejemplo ridículo. ¿Qué pasaría si resulta que en el Paraguay hay 1,500,000 de skaters? Si no los registramos como tales, nos perdemos la oportunidad de decir, hay 1,500,000 de personas que cultivan la cultura skater, que además el skate es un medio de transporte, son 1,500,000 de personas, son adultos jóvenes, etcétera, etcétera. Tendríamos que, diseñando políticas públicas, hacer unas vías para el desplazamiento de los skaters, es decir, a partir de la identificación de nuestras tribus sociales, poder, visibilizándolos en su diversidad, construir políticas públicas, y eso tendría que correr a un costado de cualquier
disidencia de origen religioso, ideológico, del temor a las fantásticas agendas internacionales, la satanización de Soros, Bill Gates y compañía, y el discurso QAnon. Me parece que es una conveniencia saber quiénes somos y cuántos somos, incluso para poder decir, y vos, Pico, sabés que en el Paraguay hay un 1,7% de población que, teniendo un sexo genital, no se perciben como tales. Tenemos mujeres que se perciben como hombres, hombres que se perciben como 1,7 de loquitos que están por ahí. Pero tenemos que conocernos. Tenemos que saber quiénes somos, cuántos somos y cómo somos. Es un acto de responsabilidad gubernamental, sea quien fuera y sea del signo que fuere el presidente de la República y su equipo de gobierno y su mayoría parlamentaria. Sí, a mí igual me parece que es como lo que vos estás describiendo, me parece que es muy revelador también de un poco el sustrato de la cultura paraguaya, porque la cultura política paraguaya es mucho de todo pasa, todo ocurre, la realidad existe, pero basta con que el pensamiento mágico de que si no hablamos de algo, eso va a desaparecer o no va a existir, digamos. Entonces, un poco la selección que se hizo para el censo, qué contabilizar y qué no, en el fondo también un poco muestra eso, o sea, muestra la negativa de abordar los temas de realidad. Y eso es sumamente grave porque eso sigue exponiendo a mucha gente a la exclusión, a la desigualdad y a la discriminación. Y mientras no abordemos realmente los temas de la realidad y hagamos de cuenta que le miremos al costado y tratemos de negar que los temas existen y que las cosas pasan y la realidad existe, esto va a seguir pasando. Un poco lo mismo que pasa con la transformación educativa. O sea, hay todo un problema con que además yo creo que en el documento no está, digamos, pero hay toda una negación de la idea de la educación sexual porque pareciera que no dando educación sexual el problema va a desaparecer. Y en realidad lo que va a pasar es que todo eso se va a seguir manejando en una realidad que no es la de las políticas públicas y las leyes. Entonces es un poco muy revelador también de ese patrón de actuación en política, digamos, del Estado, y que se ve en el censo y se ven muchas otras cosas que están ocurriendo. Doctora Moragas, el gobierno, la administración gubernamental del señor Abdo, su derecho de gobernar, que una cosa es tener el derecho de hacerlo, otra cosa es efectivamente gobernar, se ha visto muy poca conducción de parte del señor Abdo, hay que decirlo, es innegable, va terminando, ya está prácticamente en un empuje inercial que lo va a llevar hasta entregar el mando en agosto del año que viene. Creo que no teníamos grandes expectativas de que iba a ser un gobierno espectacular y mucho menos en términos de ampliación o confirmación de derechos viniendo el señor Abdo del sesgo histórico, generacional, ideológico, político, militar de donde venía, ¿verdad? Pero, en fin, me gustaría escuchar alguna valoración suya. Digamos que tiene la gran excusa de la pandemia de por medio. La pandemia, un evento histórico que vamos a recordar hasta que seamos viejitos y que para muchos gobiernos es la excusa por la cual muchas cosas no sucedieron. Yo no sé si en pandemia Marito iba a pedir una modificación de la Carta Constitucional, pero en fin. ¿Cuál es la valoración suya particular del gobierno de Abdo en materia de derechos diversos? Y en realidad, un poco lo que vos decís, o sea, no espera, como dice el meme, no esperaba nada de vos y aún así logras decepcionarme, creo que sería un poco lo que podríamos pensar en esta situación. Realmente el gobierno no solamente no se ha esforzado en avanzar derechos sociales básicos, sino que también ha avanzado un esquema represivo, ha avanzado, o sea, recordemos también que hubo todo un esquema represivo que en el marco de la pandemia terminó afectando a las personas que ya desproporcionadamente estaban afectadas por la pandemia, no se avanzó en derechos sociales, aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad. Paraguay sigue siendo un país, uno de los países más desiguales en distribución de tierra y de riqueza en la región. Los derechos sociales no han sido reconocidos, o sea, y si se reconocieron como la ley afrodescendiente en el papel, y en la práctica no está pasando nada. Entonces, lo poco que se podría decir que ocurrió, ocurrió en el papel y no ocurrió en la realidad, y muchas de las cosas ni siquiera se han abordado. O sea, yo recuerdo que el primer 2 de febrero, al año siguiente la asunción de Marito, enrejó la Plaza de los Desaparecidos, por ejemplo, para evitar que las personas fueran a hacer la tradicional manifestación de la caída de la dictadura. Y eso para mí fue fue muy revelador también de la manera en la que la concepción de derechos humanos del gobierno de Mario Abdo. Entonces también eso a mí me
por eso también a mí me causa mucha gracia toda esta campaña de alarma y desprestigio y de acusación hacia el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación no avanzó ni en la transformación educativa, muchísimo menos en la perspectiva de género. O sea, ¿dónde? O sea, y es una mentira, o sea, porque hay cosas que son de opinión, pero hay cosas que son de verdad y de mentira. Entonces, el gobierno de Mario Abdo no avanzó absolutamente nada en igualdad de género, no avanzó en perspectiva de derechos, no avanzó en interculturalidad. Entonces, a mí me causa gracia la acusación hacia el Estado y hacia el Ministerio de el Ministerio de Salud y de Educación también, de que supuestamente van a aplicar la ideología de género. Ninguna ideología más que la conservadora se está aplicando en Paraguay hace más de 200 años. Entonces, o sea, no tiene ninguna lógica, no resiste el menor análisis, digamos, toda esta campaña de propaganda que hay, porque básicamente el gobierno de Mario Abdo no hizo absolutamente nada para avanzar la igualdad de género en lo más mínimo, en ningún tipo de perspectiva, digamos, ni siquiera desde la perspectiva más conservadora posible, hombre-mujer, digamos. O sea, el Ministerio de la Mujer es un ente sin vida, es un ente que no ha tenido ningún papel en el tema de la violencia contra las mujeres, donde cuando se reclaman cuestiones del funcionamiento, por ejemplo, de los sistemas de protección, van y hablemos del caso concreto. Ese caso que vos traes, vamos a ver qué hacemos con ese caso. Pero no hay una voluntad de cambiar la estructura gubernamental. Entonces, la verdad es que por eso a mí me causa mucha gracia toda la propaganda de acusación contra el gobierno de imposición de ideología de género, porque, o sea, es lo más lejano a la realidad, no resiste el mejor análisis. Y sí, el problema de la transformación educativa en Paraguay es que el Plan Nacional de Transformación Educativa fue infiltrado por unos Quanon Pynandi, que salieron con estas cuestiones que no tienen ningún apego a la realidad, ninguna evidencia documental, nada de nada. Pero parece también que es un arma arrojadiza que forma parte de la batería de recursos de un sector del Partido Colorado peleándose contra otro. Doctora Moragas, muchísimas gracias por este contacto, que siga usted teniendo una fructífera participación en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos allá en Lima, Perú. Y si el tiempo le alcanza, brinda nuestro saludo con un pisco. Muchas gracias. Haré lo posible. No sé a qué hora saldremos de acá hoy, pero bueno, veremos si es posible. Muchas gracias y un saludo a la audiencia. Desde Lima, Perú, la abogada Mirta Moragas, una persona que trabaja muy activamente desde hace muchos años en las cuestiones vinculadas con los derechos humanos. Haremos una pausa, queridos amigos y amigas, y a la vuelta vamos a hablar de lo que implica para el servicio voluntario de bomberos en Paraguay obedecer a este mandato de la justicia, atender esta petición de la justicia de peritar el incendio en la justicia electoral. When we kiss it, fever with thy flaming use. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. Bueno, vuelvo a la metáfora. No se me ocurre otra, de por ahí debe haber otra más ingeniosa y más pertinente. Pero digamos que hay un matrimonio que va muy mal, a las patadas, literalmente. Y en medio de las discusiones y de las malquerencias de todos los días, se incendia la casa y se sospecha que uno de los dos en disputa puede haber sido el que incendió la casa. Entonces, tenemos la situación de que la discusión en el matrimonio mal avenido va a continuar. Pero no tendría que continuar sin incluir y sin definir si el incendio fue un azar del destino, algo que se puede explicar científicamente, o fue resultado de la voluntad del dolo de uno de los dos. Porque digamos que un matrimonio, por mal que se lleve en algún momento, de por ahí, poniendo en la balanza lo bueno y lo malo,
lo malo que se fue, que se diluyó, sigue estando ahí, estuvo en algún momento, los llevó a ser pareja y se puede rescatar y se puede seguir. Pero en ese proceso de diálogo áspero de un matrimonio que va mal, cuando uno de los dos intentó incendiar la casa, ya no hay matrimonio posible. O sí, o te quedarías, dormirías tranquila al lado del pirómano. Eso pasa con la justicia electoral. Vamos a hablar nomás deportivamente de las elecciones de diciembre. Vamos a sentarnos a decir, bueno, ¿y qué es lo que se quemó? Y se quemaron 1000 computadoras portátiles con las que se hacía el TREP. ¡Ah, voy la oalea! Y con un 2 millones de dólar ya arreglamos. Y bueno, dale, ya me entra la 2 millones de dólar. Vamos a dar esos pasos sin saber qué pasó y quién tiene responsabilidad. ¿Por omisión o por acción? ¿Vamos a sentarnos a hablar como grandes señores de cómo vamos a administrar las internas del 18 de diciembre? ¿En qué momento se llevará al Congreso la iniciativa de modificar con una cláusula temporal la ley que permita que los locales de votación se abran hasta las 7 de la tarde en vez de cerrarse a las 4 de la tarde como habitualmente sucede? Vamos a hablar de eso sentados a la mesa con Judas Iscariote. No se puede, no se debe, no se debería. Así que es absolutamente oportuno y pertinente que se haya podido viabilizar a través de un mandato de la justicia esta cuestión que tiene que ver con la pericia. Cuando producción me indique, vamos a empezar a dialogar con nuestro entrevistado. Bueno, en un ratito. Este es el Paraguay en el que nos fingimos modernos y tenemos unos dolores de cabeza con las conexiones de internet. Por favor. Por favor. ¿Cuándo vamos a cerrar la brecha entre la promesa y la realidad en materia de servicios de fibra óptica, de Wi-Fi? Todas las publicidades son espectaculares. La realidad no es tan cool como los avisos. Ok, vamos a hablar con el comandante nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, el capitán Eduardo Méndez. Eduardo, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿todo bien? ¿Cómo están ustedes por ahí? Bueno, Eduardo, usted se vistió para la ocasión. Dijimos, bueno, ya que me llaman de la tele en calidad de bombero, ¿me visto de bombero o está así porque está de turno, está de rutina? Cuéntenos el por qué está con la casaca puesta. No, hoy es por la ocasión, así como me avisaron que iba a haber la entrevista, por la ocasión. Estaba hoy, por suerte, estoy por mi casa a estas horas. Capitán, ¿en cuántos años uno llega a la jerarquía que tiene usted hoy? ¿Es una cuestión lineal? ¿Hay un plan de cargos y carreras? Y dice, bueno, una vez que ingresa a la academia, un bombero que hace buena letra, en X años llega a ser este comandante. En realidad, los rangos que nosotros tenemos en el 99,9% son electivos. No tenemos rangos definitivos. Entonces, por ejemplo, yo hoy puedo ser comandante nacional en una asamblea, fui electo, duro el periodo en el cual estoy de comandante son 2 años y puedo ser reelecto, pero dentro de 2 años, si yo no me presento o no soy reelecto, vuelvo a tener mi antigüedad como bombero, pero no tengo rango. Entonces, los rangos no son definitivos, son por designación o electo. Bueno, sí hay requisitos para acceder y presentarse a ciertos cargos, uh-huh, que son antigüedad, cursos realizados y cosas de esas.
Bueno, de todos modos es meritocrático, ¿no? No es que Pepito que acaba de entrar a la academia, decir, qué buen tipo Pepito, hagámoslo comandante. Se llega porque uno engrosa capacidades, experiencia, liderazgo, todo lo que hay que tener. Sí, así mismo. Bueno, yo el 4 de octubre cumplí 30 años de bombero. Bueno, tantas cosas, una vida marcada a fuego literalmente. Capitán Méndez, hablemos de la materia que nos convoca esta noche. ¿Es frecuente en la actividad del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay ser convocados a instancias de la justicia, por ejemplo, a hacer la pericia de un siniestro para establecer sus causas? En realidad no es muy frecuente, ¿verdad? Pero el Cuerpo de Bomberos cuenta con un departamento que se dedica, digamos, a eso y con personal capacitado y registrado acá en el país. Se necesita tener un registro para ser, digamos, reconocido como perito, ¿verdad? Y el Cuerpo de Bomberos cuenta con especialistas en el área. Algunos, inclusive hay gente que se capacitó en el exterior, pero tal vez no tenga la... digamos, el registro en el país, por el motivo que sea, o no se preocupó en hacer el papeleo, y hay otros muchos que sí también tienen su registro y pueden, digamos, hacer ese trabajo reconocido por la justicia, y somos convocados por esto. Capitán Méndez, y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay, además de la gran experiencia de sus voluntarios con más desarrollo de carrera, ¿tiene elementos, tiene tecnología, tiene un laboratorio para periciar este tipo de cosas? ¿O basado en la experiencia, tipo el médico Ramón que pedía que los pacientes le lleven la orina, el tipo miraba al trasluz y decía, y hacía el diagnóstico? ¿Cómo se diagnostica, cómo se pericia en Paraguay? ¿Se cuenta con los recursos necesarios como para hacer un trabajo de precisión? En realidad, el Cuerpo de Bomberos no cuenta con un laboratorio de pericia, digamos, ¿verdad? Es una cuestión muy, muy cara, ¿verdad? La gente que se dedica a eso entre los bomberos, tiene sus medios, sus herramientas, sus maquinarias, por decirlo de una forma, que pone al servicio de bomberos de ser necesario, si son convocados como bomberos para ese tipo de trabajo. Lastimosamente, todavía yo creo que podemos apuntar a profesionalizarnos y tener un laboratorio forense o un laboratorio de peritaje con respecto a lo que sea accidentología, incendios, ¿verdad? Hoy no contamos con eso y es muy costoso todo lo que implica el equipamiento de un lugar como ese. Capitán, a ojos legos, esta idea de establecer las causas probables de un incendio, viendo lo que quedó, parece una misión imposible. Hay cosas calcinadas, hay cosas que se evaporaron, hay cosas que son cenizas y, sin embargo, por si mueve, decía el científico, y sin embargo es posible con estas huellas, con estos vestigios, tratar de construir una hipótesis de cómo se pudo haber incendiado algo en particular, que en este caso la convocatoria es a tratar de establecer las causas que derivaron en el incendio de uno de los módulos de la justicia electoral, donde mayormente, o por lo menos se hace énfasis en la quema de objetos de carácter tecnológico, computadoras y afines, cosas que tienen básicamente los mismos componentes y la misma estructura, un poco de plástico, un poco de semiconductores, un poco de cables, en fin, lo que compone una computadora, un escáner o ese tipo de cosas que se han quemado. Sí, aclaro, yo no soy perito, ¿verdad? Pero siempre hay ciertos indicios que quedan, ¿verdad? Que pueden servir para hacer una hipótesis de qué sucedió, ¿verdad?
Y con respecto a lo tecnológico, sí, hay muchas veces de esas computadoras, de esos servidores, se pueden, por más que se hayan quemado o se hayan mojado durante el combate al incendio, en muchas ocasiones pueden, por profesionales, pueden ser recuperados cierta información de los discos duros, de ciertos componentes, ¿verdad? Es un trabajo, entiendo yo, arduo, pero no imposible. Capitán, el entrenamiento de personal de tripulación de aerolíneas cuentan que en algunos cursos de entrenamiento les enseñan a distinguir por los olores qué tipo de elemento del avión pudiera eventualmente estar quemándose. Si huele de tal manera, es un componente electrónico, es un cable. Si huele de tal manera, es plástico. Si la llama es verdosa, lo que se quema es tal cosa, ¿verdad? Para la primera diagnosis. Ese ojo de buen cubero, supongo que lo tienen ustedes cuando se aproximan a un incendio por el tipo de llamas y por el tipo de humo, más o menos saben que se está quemando. Sí, son características muy puntuales de ciertos objetos o líquidos que se están quemando. Entonces nos permite sospechar qué es lo que en el lugar hay en mayor cantidad que está produciendo ese humo o esas llamas, ¿verdad? Que nos permite también prever de qué forma vamos a encarar ese incendio. Capitán, muchísimas gracias por esta aproximación inicial a un proceso que será delicado, porque no solamente el hecho en sí es grave, costó una vida, sino hay toda una especulación política alrededor de ello. Así que van a pisar un campo minado seguramente los que sean designados para atender este mandato de la justicia. Le agradezco mucho el tiempo que ha compartido con nosotros y le deseo un tranquilo fin de semana, capitán. Muchísimas gracias y sí, espero que este fin de semana tranquilo. Muchísimas gracias y buenas noches. El capitán Eduardo Méndez, comandante nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Hacemos una pausa, amigos, una pausa muy breve. ¿Hacemos una pausa o seguimos de largo, Leti? ¿Qué es? Ah, pausa. Me hace la tijerita. Muy bien. Ya me corté el pelo. No entendió la señal, tipo. Hacemos una pausa, amigos, y a la vuelta tenemos más entrevistados. Had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare give me fever." With his kisses, fever when he holds me tight. Fever! I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my Bueno. story. Leticia me está diciendo, señor, el Zócalo, y la verdad, Leticia, que me duele la sola idea de escribir suicidio infantil y de ponerlo en una pantalla. Es más, ¿recuerdan que hubo un tiempo en el cual se pedía, por favor, que ante la ocurrencia de un suicidio no se hable del asunto en medios de comunicación porque se da una especie de efecto de contagio? Pero cuando resulta que tenemos dos suicidios de niños o niñas por semana, tenemos que fingir que no existen. ¿A quién tenemos que reclamarle? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué pasa cuando un segmento de nuestro capital humano, el que tiene la hermosa potencia de la fuerza de la vida, del asombro de la vida, deja de tener ganas de vivir? Algo muy grave se está deteriorando en nuestro ecosistema social, que hay niños y niñas que se suicidan todas las semanas. Casi 1.000 suicidios infantiles el año pasado. Vamos a hablar rápidamente. Tenemos 4 minutitos y los vamos a dedicar a generar este registro con la promesa
de hablar más extensamente en otra oportunidad con don Aníbal Cabrera Ecedía, la coordinadora por los derechos de la infancia y la adolescencia. Aníbal, con el tiempo encima, con el reloj a cuestas, yo no recuerdo una etapa de la vida nacional que tenga estas características de una alta tasa de suicidios infantiles. Bien, el año pasado, Quique, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay registró 99 casos de suicidios en niños, niñas y adolescentes, y eso nos da un promedio de 2 por semana. 45 eran niñas y adolescentes mujeres, lo cual nos lleva a decir que hay como una especie de equilibrio tanto entre varones y mujeres en esa edad que tienden a sacarse la vida. ¿Esto qué nos muestra? Nos muestra la necesidad de promover y cuidar la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Además, examinar los escenarios que originan los casos de suicidio. Esto tiene que ver con discriminación, con hechos de violencia, con hechos de abuso al interior de las familias, con situaciones de discriminación por opciones sexuales que tienen ya los y las adolescentes. Y Paraguay, Quique, no tiene un marco legal específico sobre salud mental y el presupuesto que tiene el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para un programa nacional de salud mental es ínfimo, es el 0,0002% de todo el presupuesto que tiene el Ministerio de Salud Pública, que entre paréntesis el próximo año va a bajar en un 7% o más, creo, 11% baja el presupuesto del Ministerio de Salud para el próximo año. Y obviamente no tiene cobertura territorial adecuada, dado la demanda que existe en atención de salud mental hacia niños, niñas y adolescentes, pero también hacia personas adultas. Realmente esta es una situación que nos preocupa, nos llama mucho la atención, que las autoridades, tanto del sistema de salud como del sistema educativo, no están haciendo ninguna acción de coordinación para hacer cuestiones de prevención en el sistema educativo, de contención socioemocional hacia los niños y hacia las niñas. Y cuando hablamos mucho sobre el rol de la familia en el cuidado de los niños y las niñas, nos encontramos que las familias en realidad no tienen un acompañamiento adecuado por parte del Estado para poder cuidar, atender y prevenir estas situaciones. Lo cual hace que tengamos estos datos que realmente son bastante alarmantes. Aníbal, sin duda, te decía en un intercambio de mensajes previo que la primera vez que yo tuve registro de un suicidio infantil fue en el post de la gran tragedia de Cuauhlaños, que además coincidía con el tiempo del desmembramiento de familias por la oportunidad de trabajo en España. Niños que vivían con sus abuelas o con una tía, con la madre trabajando en España, y vino la tragedia a golpear las puertas de una manera increíble, dejando a niños y niñas en una orfandad tremenda, y algunos de ellos se suicidaron. Fue una cosa muy, muy, muy fuerte, y evidentemente fue una señal de alerta que no supimos valorar ni supimos tramitar. No, si no surge una demanda de la sociedad, difícilmente los estados o los gobiernos se hacen cargo del asunto. Espero que con esta visibilidad pública de este asunto tan doloroso, algo pueda empezar a cambiar. Aníbal, te agradezco mucho y te prometo que vamos a hablar más extensamente de este tema en sucesivos programas. Por hoy se me acabó el tiempo, lamentablemente. Te doy un abrazo con mi afecto de siempre por tu valioso aporte. No, muchísimas gracias, Quique, y gracias también por ayudarnos a poner en la agenda pública y ojalá en la agenda política esta situación. Aníbal Cabrera, director ejecutivo de Ecedía, la coordinadora por los derechos de la infancia y la adolescencia. Año 2021, de enero a diciembre, más de 990 suicidios infantiles. Eso nos da una cadencia de 2 sucesos de este tipo por semana. Y es grave de toda gravedad. Lamento que sea este el tenor de lo comentado para cerrar nuestro programa del día de hoy. Muchísimas gracias, buenas noches. Quédense con Mario Ferreiro, que en instantes estará conversando la noche con el escribano Oscar Harrison.
una persona de un pasado deportivo interesante, es el pater familia de un grupo empresarial muy destacado, del cual hoy día formamos parte, así que la visita del tío Cacho es un honor y una oportunidad de explorar un poquito en las raíces familiares y en la historia particular del escribano Oscar Harrison. A vuelta de la pausa con Mario Ferreiro. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, they give you fever.